nota del día y después seguimos hablando de esta revelación de Sandra Pita sobre la identidad de Rincones. Buenos días, Juan Grabois, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a mi amigo y compañero Roberto Navarro, que me tiene descuidado? Bueno, algo habrás hecho, pensalo. Los hombres que nos cumplen sus promesas a veces, ¿viste? No, vos estás equivocado, lo vamos a hablar personalmente. Lo que pasa es que vos interpretás las bromas de una manera muy particular. Estamos un poco peleados con Grabois, sí. Pero igual, como tenemos una afinidad ideológica muy muy fuerte, transitamos el camino juntos mirándonos un poco de reojo. Mirándonos, así, no serás espía vos también. Bueno, primero, discurso del presidente, ¿qué te quedó? La verdad es que a mí me dio tranquilidad el discurso del presidente. Ajá. Porque estaba como preocupado por algunos gestos, por algunas cosas que no me terminaban de cerrar, pero como yo soy un poco paranoico y ansioso y quejumbroso, viste, que me ando quejando de todo el tiempo. Lo sé. Vamos a decirlo lindo, es el espíritu de contradicción, ¿no? Claro, pensamiento crítico, pero uno lo podría reducir a un vulgar quejoso. Y el discurso me parece que marca una hoja de ruta muy clara, más allá de la gestualidad, los modales, todo eso que son cosas secundarias. Marco una hoja de ruta muy clara con la que yo me siento bastante identificado, digamos, ¿no? En primer lugar, esta idea de la ética de las prioridades tiene que ver con que el bien común y la Argentina de todos tiene que ver con reconocer, en primer lugar, que hoy la Argentina no es de todos, que hay exclusiones, que hay postergaciones y que se tiene que priorizar la integración social, económica, política de los que no están en la mesa, para usar la expresión de Alberto Fernández, y que no solamente tienen que recibir un pedazo de pan, sino que tienen que ser parte de la mesa, tienen que poder entrar en la mesa para comer y también en la mesa para discutir cuál va a ser el proyecto de país y el país que todos queremos, que todos soñamos, o casi todos, ¿no? Si vos querés, por ahí el único matiz que tengo con Alberto, y ojalá que tenga razón, digamos, ¿no? Él en un momento dice que se cree que todos los argentinos entendemos las prioridades y entendemos que la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la pobreza requiere, digamos, ser el objetivo central de un proyecto de país. Yo no creo que todo el mundo piense eso, y creo que hay una minoría, una élite del 1% que concentra el poder económico, que no son la clase media alta, alguien que tiene 3 departamentos o una chacra de 200 hectáreas, que son los verdaderamente poderosos, que se van a aferrar con uñas y dientes a sus privilegios, que no van a querer largarlos fácil y que vamos a tener que pelear mucho para que la tortilla se devuelva un poco, ¿no? No creo en que van a tener un rapto iluminado de buena voluntad, pero la hoja de ruta que marca Alberto, donde plantea cosas que están en el programa del Frente Patria Grande, que nosotros asumimos con mucha pasión, como la unidad latinoamericana, la patria grande, una posición de independencia de los mandatos del Fondo Monetario Internacional y una muy dura rediscusión de lo que fue esta verdadera estafa del pacto entre Macri y el FMI. Marca las prioridades sociales y económicas, que es aliviar la situación dramática de nuestros compañeros y compañeras de una manera participativa y protagónica. Menciona la economía popular, la agricultura familiar, el salario social complementario, es decir, las herramientas y los derechos que construimos luchando en esta etapa de emergencia. Y la verdad es que me pareció en ese sentido inspirador, y después estuve en la plaza ahí en Diagonal Norte, fui con mi familia, pude estar una hora nomás porque era tal la explosión de alegría y de entusiasmo que con los chicos chiquitos me daba miedo de que se ahoguen, porque estaba todo el mundo saltando, cantando durante horas al calor del sol, porque es la alegría y la esperanza y a la vez un desahogo de que finalmente se cumplió, ¿no? Que Macri ya fue, que ella y él le ganaron, y que no era cierto que hay un 70-80% de la población
que quería mantener este modelo injusto, excluyente, discriminatorio, represivo del país. Así que con mucha esperanza, con mucha alegría y bueno, y tratando de adaptarme a esta idea del sosiego que habla Alberto Fernández, aunque me cuesta porque a mí me gusta hacer video. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo menos posible, por lo menos los primeros 120 días para ver cómo se despliega este proyecto que anunció con tanta claridad. Por favor, Cristiano, si a mí me gusta hacer lío, pero voy a aguantar 120 días. Grabó y le da 120 días. Pero yo lo tengo claro que vos estás hablando de no de una lucha contra el gobierno, sino contra los que quieren sostener los privilegios, ¿no? Claro, desde luego, porque aparte, a ver, y esto se aplica, bueno, por ahí Macri es una excepción, porque aparte de ser, de haber sido presidente, pésimo presidente, ¿no? Es un mal bicho, y además es parte de la LIC, así que combina todo. Pero para mí el problema, y ya lo dije algunas veces, no está en el gobierno, en el capitalismo contemporáneo, en la globalización de la exclusión. El poder real está en los grupos económicos concentrados, en este 1% de privilegiados, y cuando uno de alguna manera interpela o presiona al gobierno, lo que está haciendo es decirle, hermano, en la puja distributiva de la que también habló Alberto Fernández, no pueden perder siempre los mismos. Y eso él lo dijo con claridad, digamos, ¿no? Los sacrificios los van a tener que hacer otros. Entonces, ahora, ¿va a haber puja distributiva? Claro que la va a haber. Nosotros representamos un sector, no a la totalidad. Alberto tiene que representar a la totalidad y esperemos que pueda hacer un equilibrio, pero un equilibrio que no sea neutral, ¿no? Como siempre dice Cristina, un equilibrio que sea a favor de los intereses de los trabajadores y de los más pobres. Él habló mucho ayer de otra parte que para mí va directamente atada, digo, si no, sin persecución no había la posibilidad de hambrear al pueblo, ¿no? Y habló mucho de eso, habló de la justicia, de los servicios, de los periodistas. ¿Cómo leíste esa parte? No, a ver, ahí yo lo conocí a Alberto personalmente en ese contexto, digamos, en el contexto de la persecución a Cristina. Me acuerdo que él me llamó para felicitarme por un artículo en el que yo explicaba por qué, aún sin haber sido kirchnerista, era una tarea patriótica y democrática defender a Cristina de la guerra judicial, de esta ofensiva que no era solamente para destruir su persona, su personalidad y su familia, sino para destruir una parte fundamental del campo popular, el sector mayoritario del campo popular, sin el cual no era posible articular una nueva mayoría para derrotar al Macri. Y él fue muy firme en la defensa de Cristina por distintos motivos, no solamente por motivos político-ideológicos, sino por razones jurídicas y democráticas. Ninguna persona de buena fe puede creer que el tándem mafioso de Bonadío y Stornelli tenían alguna intención de hacer justicia imparcial con situaciones de corrupción. Han hecho un enorme daño a los que verdaderamente queremos luchar contra la corrupción, porque han convertido las acusaciones de corrupción prácticamente en un sinónimo de persecución política. Entonces, ahora, viste, alguien te dice que acusa a otro de corrupción y yo estoy pensando si eso no es una operación. Entonces, claro, lo que genera la falta de credibilidad de la justicia en general y de Comodoro Py en particular, ese chiquero de la democracia, su vínculo con los servicios y con los operadores mediáticos, bueno, me parece que es algo que hay que desarticular y va a ser difícil. Te cuento algo que me acaba de pasar recién, lo puse en el Twitter porque me asusté, digamos, ¿no? Bueno, me asusté en el sentido de me indigné más que asusté, ¿no? Terminé de hablar con una persona importante y corto el teléfono y escucho en el teléfono que alguien dice, pasame las coordenadas, y empiezan a pasar audios de Telegram que yo había mandado el día anterior. Empiezo a escuchar esos audios en mi teléfono mientras escuchaba la voz de los tipos hablando sobre mis audios. Duró unos 10 segundos. Voy a ver si hago la denuncia, no sé, le estoy preguntando a Miriam Breckman, que fue abogada a mí en algunas causas, y qué hacemos con eso, ¿no? Porque Macri ya fue, pero la cloaca sigue operando. Va a ser una pelea difícil, porque es una mafia poderosa que está
atornillada desde... Discúlpame, desde que te lo hagan, que te lo hagan hoy, a mí me lo hicieron varias veces, que te lo hagan hoy es un mensaje. Es un mensaje, sí. Yo creo que va a ser, para algunos de nosotros, va a ser ahora una etapa más complicada, porque como la responsabilidad institucional la tiene Alberto, el sector más violento de la derecha antidemocrática reaccionaria que hay en este país, y digamos, si a cualquiera de nosotros nos pasa algo, y el problema lo tiene Alberto. Entonces me prendió una señal de alerta, ¿no? Y la verdad es que yo no tengo nada que ocultar, así que con mis audios que hagan lo que quieran, pero me molesta como ciudadano y como militante político y social que con impunidad y desfachatez esta gente, estos operadores, puedan intervenir en la vida privada, amedrentar a los que tenemos vida pública, y eso se tiene que terminar, y hay que marcar con claridad las responsabilidades directas y políticas de estas estructuras mafiosas. Juan, muchas gracias, un abrazo grande, querido. Un abrazo, Roberto. Hablemos. Dale, chao.